En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Empezamos todavía en los primeros días la Cuaresma, y ya el Evangelio nos va indicando qué tenemos que ir haciendo. Hoy escuchamos a Jesús que le dijo a Leví, nos dice a nosotros: «Sígueme». Leví respondió inmediatamente y dice el evangelista que lo dejó todo para seguirle. ¿Pero para qué? ¿Para qué quería Jesús que Leví, que posiblemente es el propio San Mateo, que Leví le siguiera? ¿Para qué? Por supuesto, para salvar su alma, porque estaba haciendo cosas mal hechas. Pero no solo para eso. El seguimiento era para hacer un trabajo. Lo dice más tarde Jesús: para sanar a los enfermos, para salvar a los pecadores, porque Él no ha venido para los sanos, aparte de que nadie es sano, todos somos pecadores. Él ha venido a salvar lo que estaba perdido, y lo hace Él, pero lo hace a través de lo que se llama en filosofía las causas segundas, es decir, lo hace colaborando con nosotros, nosotros colaborando con Él. Nos necesita. Claro que puede actuar, y de hecho lo hace, tocando Él directamente de forma misteriosa el corazón de los hombres. Lo hace muchas veces. Pero otras veces ese toque en el corazón se hace a través de una mediación, que son otros hombres. Unos hombres que tienen historia, Leví la tenía, los demás apóstoles también, pero que sobre todo tenían un futuro. El futuro era ponerse a las órdenes de Jesús para colaborar con Él en la salvación del mundo. Esa es la palabra que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros: sígueme, te necesito. Mira a tu alrededor, sígueme. Pero ese seguimiento siempre tiene un precio. Leví lo entendió, repito, el evangelista dice que lo dejó todo. Y nosotros, que estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús, para seguirle hasta la cruz y para colaborar con Él en la redención del mundo, muchas veces recibo cartas, correos electrónicos de personas que me piden oraciones por sus hijos o consejos. Todos los días rezo por las personas que me piden que rece por ellas, todos los días. Es una parte que no olvido nunca en mi oración. Y cuando me piden consejos, generalmente tengo la impresión de que me están pidiendo una especie de receta, fórmula mágica, unos polvos milagrosos que se mezclan con agua y se le da de beber al hijo rebelde o al marido rebelde, bueno, o a la mujer rebelde, y de repente cambia y se vuelve muy piadoso. Bueno, ¿qué estás dispuesto a dar tú para que tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer vuelva a estar con el Señor? Quizá hay que preguntarse eso. Estamos acompañando a Cristo, subiendo a Jerusalén con Cristo, pero eso significa que estamos dispuestos a pagar un precio. ¿Qué estás dispuesto a dar tú? Porque si no rezas lo suficiente por esos que están lejos, no estás pagando el precio. Y si no das un testimonio coherente, no estás pagando el precio. Y además luego puedes y debes hacer otra cosa. ¿Cuáles son tus problemas, tus enfermedades, tus preocupaciones? Ese es también un precio. Hablamos tan poco de esto los sacerdotes, que la mayor parte de los laicos ya ni lo saben, ni lo han escuchado nunca.
Cuando dentro de un rato en la misa haga el ofertorio, voy a añadir una gota de agua al vino. Esa gota de agua representa ese agua que salió del costado de Cristo mezclado con su sangre. Pero representa también la colaboración nuestra con la redención de Cristo. Colaboración pequeña, colaboración insignificante, porque Cristo es nuestro Salvador, pero necesaria colaboración. Decirle al Jesús, decirle al Señor, acepto esta cruz. Esta persona me está molestando. Me cuesta trabajo con ella. No entiendo. Señor, por ti. Por ti, Jesús. Por ti lo acepto. Y lo ofrezco por... Jesús lo dice. Proei santificome. Por ellos yo me santifico. Nosotros tenemos que santificarnos por los nuestros. No solo ser abogados de los nuestros con nuestra oración, sino también ser colaboradores con Cristo por la salvación de los nuestros, ofreciendo nuestra gota de agua en el altar, en el sacrificio de la cruz, en ese sacrificio incruento que es cada Eucaristía. Señor, esto que me cuesta, lo acepto por ti. Lo acepto por amor a ti, agradecimiento a ti que has aceptado infinitamente más por amor a mí, y yo no me lo merecía. Pero además, Señor, te ruego y te ofrezco este sacrificio aceptado. Te lo ruego, Señor, que esto colabore, sirva para la conversión de estas personas. El Señor necesita las causas segundas, necesita los mediadores. Es Él el que toca el corazón. Y a veces lo hace de una manera que no nos gusta mucho porque utiliza una enfermedad, utiliza una etapa dura en la vida, quizá de no tener empleo. Bueno, el Señor tiene sus caminos y son muchas veces caminos torcidos que escriben derecho. En cualquier caso, nosotros estamos llamados a colaborar con Cristo y el Señor nos dice, sígueme para evangelizar, sígueme para ayudar, sígueme para curar a los enfermos, sígueme para dar la salud a los que no la tienen, para ayudar a la gente a que se convierta y se encuentre conmigo, nos dice Jesús, que soy el Salvador. Que estoy dispuesto a pagar la oración, pero también el buen ejemplo y el sacrificio ofreciéndole al Señor, aceptando por amor al Señor los problemas y las dificultades de la vida. Que así sea.